Buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda conferencia para la mañana de hoy. Esta conferencia se llama Relaciones Públicas y Diseño Gráfico. Comunicamos y proyectamos por la magíster Berta Ayala de Medrano. La profesora Medrano cuenta con maestrías en relaciones públicas corporativas, docencia superior, entornos virtuales del aprendizaje, tecnología educativa, entre otras. También cuenta con formación en metodología de la investigación del Instituto Centroamericano y supervisión de la educación superior ICASE. Es coordinadora de la Escuela de Comunicación Corporativa de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Panamá Oeste. Nuestra conferencista tiene una gran experiencia profesional a través de los medios de comunicación en relaciones públicas, mercadeo y ventas. Ha sido maestra de ceremonia en varias actividades, tanto física como en línea. Además, ha sido expositora nacional e internacional en temas diversos de la comunicación tecnológica y docencia. Su labor más amada está en la docencia superior, siendo su nicho estratégico para dar lo mejor de su profesión como relacionista pública del siglo XXI durante los últimos 17 años. Recibamos con un fuerte aplauso virtual a la profesora Medrano. Muy buenos días. Imagino que con esta, miren que solamente escuché como 40 minutos de la charla de la profesora Sandra y me fascinó. Así que vamos a seguir inyectándole energía esta mañana para que vayamos todos haciendo, como bien lo decía la profesora Sandra y la profesora, creo que Jacqueline, que le dio las felicitaciones a la profesora, que hay que trabajar en equipo, investigando y sobre todo llevándonos más allá. Y por favor, la carrera, esta es una carrera divina, nos permite crear, nos permite ser. Por eso que le decía a la profesora Sandra, me encanta, así es, los chicos tienen mucho que dar. Y en el día de hoy, pues yo voy a tratar de darle aquello de cómo proyectamos diseño y relaciones públicas. ¿Y por qué es necesario? Para todos ustedes, ¿sí? Porque esta carrera hace muchas cosas y podemos hacer más, más allá que trabajar para otro. Podemos hacer por nosotros mismos, podemos emprender, pero todo lo que hagamos necesita ser una marca. Y la marca tiene que llevar un trabajo de relaciones públicas que nos diga, aquí estamos y aquí seguimos. Así que, con esta introducción, voy a compartir pantallas con ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Ay, ay, hay una frase que van a ver que quiero que se la aprendan. Es mi frase favorita. Vamos a ver si me aprendí esto de presentar aquí. ¿Eh? Bien, como vemos aquí, yo les pongo relaciones públicas y diseño gráfico. Comunicamos y proyectamos. Y hay una frase, ese es mi avatar, espero que les guste. ¿Te distingues o te extingues? Exactamente. Recuerden, no dejen nunca de distinguirse. Sea usted. Desarrolle, haga. Nosotros les damos las guías, pero usted tiene la libertad de crear. Mire, en todos los ámbitos. Así que por eso es importante distinguirse, porque usted siempre va a ser una marca. Desde ese pensamiento, yo me preguntaba, y entonces, ¿qué comunicamos? ¿Qué comunicamos? Todo lo que ustedes realizan, comunica. Todo lo que nosotros hacemos, comunica, ya sea de forma verbal o no verbal, ¿sí? Porque ellas van juntitas. Por eso entonces aquí les pongo, ¿qué comunicamos? Imagen, identidad, reputación. La imagen, ¿cómo nos quedan las cosas en nuestra mente? ¿Sí? ¿Cómo nos quedan? Miren que la profesora Sandra les habló de un puntito que a mí siempre me encanta también mencionar, el AIDA.
esa imagen que nos dice, ponme atención, mírame, yo estoy aquí, ¿sí? Tenme interés, emocionate, eso es lo que hacemos todos. Espero que la presentación que les estoy dando, no soy de diseño gráfico, pero me encanta hacer estas cosas, hacer cosas diferentes, que los chicos no se aburran, que quieran ver más, que participen. He allí el asunto de crear deseo. Y pues aquí estamos nosotros accionando. Y allí donde viene la parte de la identidad, la esencia de su empresa. ¿Cómo quiero que me reconozcan? ¿Qué quiero que sepan de mí? ¿Cómo llevo mi historia, mi cultura corporativa, ese proyecto empresarial? Cada vez que usted hace un diseño es un proyecto empresarial. Porque cuando estoy hablando de empresa, la primera empresa que tenemos que tener presente es usted. Sí, usted. Usted es la primera empresa, porque es la empresa que usted va a necesitar para toda su vida y está con usted 24/7. De ahí entonces, ¿qué viene? La reputación. Es la parte que nos dice, que nos da la parte armónica de la relación que hay entre la imagen y la identidad. Sí, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la reputación, ya nuestro público percibió en positivo, en negativo o en regular, pero percibió, está percibiendo ¿qué? Su historia, su proyecto, su cultura, llevándonos a algo denominado marca, lo que en algún momento hace la identificación comercial. Y esto tiene varios identificadores en el producto o servicio que estamos dando y también nos ayuda ¿qué? A posicionarnos, claro que sí, a crearnos ese valor agregado a mi empresa, a quedarme en la mente de la gente, a ser duradero. Si ahorita mismo, me encanta esto, no estoy haciendo publicidad, no, pero imagínense que ahorita mismo pusiéramos aquí una M amarilla. ¿Qué estamos hablando? A ver si alguien abre el micrófono y me dice, ok, la M grandote, amarilla, así, en unos... McDonald's. Eso. ¿Y qué pasa cuando digo McDonald's? ¿Qué pasa? ¿Nos da qué? ¡Hambre! ¡Eso! Muy bien, entonces es allí lo que hace que tenemos que comunicamos imagen e identidad para crear una reputación. Y esa reputación nos lleva a algo denominado marca. Ah, pues, ¿qué pasa? ¿Qué proyectamos entonces? ¿Se acuerdan? ¿Qué comunicamos y qué proyectamos? Miren qué les puse al lado. Energía positiva. Hay que ser positivo. Imagínense que yo estuviera ahorita mismo aquí y digo, bueno, chicos, miren, yo les voy a hablar sobre las relaciones públicas y les hubiera gustado esa vocecita o prefieren la que estoy utilizando. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué prefieren? Contesten. ¿Cómo la está utilizando? Epa, ¿por qué? Porque le estoy proyectando energía positiva. ¿Ya? Y eso es lo que nos ayuda a visualizarnos. Marcamos el objetivo, buscamos ser conscientes y de manera inconsciente vamos haciendo el camino. Por eso lo que nos hace diferente es la decisión que tomamos. Ah, pero ¿cómo tomamos la decisión? Investigando, analizando y concretizando. Por eso que en la presentación de la profesora Sandra, que fue la que pude escuchar, esto me encantó cuando ella les decía... Hay que leer, hay que investigar, porque nada de lo que nosotros hacemos lo podemos hacer sin leer e investigar. Por eso, en diseño gráfico, miren, les puse las preguntas que en comunicación son pan nuestro de cada día. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué debo hacerlo? ¿En qué momento lo voy a hacer y dónde? ¿Qué, cómo, por qué, cuándo? Porque así es que vamos a llegar a ser visibles en el presente, en cómo nos fue, qué queremos y cómo lo hacemos, para llevarnos a una idea futura donde la gente se conecte. Cuando yo antes le dije M amarilla, inmediatamente usted conectó y dijo McDonald's. ¿Y sintió qué? Hambre. Ahí está, conectó inmediatamente. Pero ese futuro no solamente es... posicionar el producto o vender el ¿cómo se llama? El producto o servicio. Es también que hoy en día, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir a todos de la pandemia, las empresas ya lo venían haciendo, pero ahora hicieron énfasis ¿en qué? Responsabilidad social. Ahora no quiero solamente que conozcas de mi empresa. Ahora quiero que mi empresa también se deje ver
responsablemente hacia la sociedad, hacia esa comunidad que lo necesita, y ese futuro se maneja con relaciones públicas. Es construir el futuro y es proyectarse del presente. Miren, antes que yo pase esto, cuando empezaba todo esto de la pandemia, las empresas comenzaron a salir a desarrollar la responsabilidad social. No sé si vieron, lo tuvieron que haber visto en televisión, que algunas de las empresas comenzaron a hacer un cambio no permanente, pero sí diciéndole a la gente, ven acá, esto es lo que tenemos que hacer. Y, por ejemplo, la doña, no estoy haciendo publicidad, pero es la que me vino a la mente, se puso una mascarita, ¿sí? Algunos comenzaron a ponerle mascarita, otros comenzaron, pero un poco para hacer responsabilidad social desde sus propios productos. Es allí esa inyección de futuro, porque el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, como nos dice Eleanor Roosevelt. Hasta aquí, chicos, ¿ustedes me quieren decir algo? ¿Quieren aportar algo? Miren que a mí me encanta que me interrumpan. A ver, ¿algo que decir? Díganmelo, no tengo ningún problema. ¿O continúo? ¿Continuamos? Pueden interrumpir, de verdad, no tengo ningún problema con eso. Generalmente tenemos la metodología que ellos al final, ellos están apuntando todas las preguntas que te van a hacer. Genial. Ok, genial, aunque yo soy fascinada de que me interrumpan, pero está bien, va. Hay que seguir la línea. Ahora, ¿qué queremos decir con esto de qué comunicamos y qué proyectamos? Miren que traté de hacer esta comparación sencilla. Y no para decir que diseño gráfico es diferente y relaciones públicas es diferente, no. Un poco para que nos demos cuenta por qué tenemos que manejarnos en trabajo de equipo, de manera colaborativa. Miren que les puse aquí, a mi mano izquierda, que el diseñador gráfico, y solamente voy a tomar lo que está en amarillo, publicita los servicios, productos y marcas. Comunica un mensaje visual, la creatividad es su arte. Y como lo decía la profesora, tiene que impactar, tiene que crear interés, tiene que hacer que la gente diga, wow, ahí está. Transmite, cuando trabajamos con las empresas, hay que transmitir la identidad corporativa. Y nosotros en conjunto, porque sabemos que la empresa tiene que hacer todo eso, tenemos que ayudar a cuidar la marca. Por eso no es diseñar por diseñar ni por lo que yo quise, sino que es un trabajo en conjunto, donde las empresas trabajan en conjunto con el especialista. Le dice, bueno, la filosofía de la empresa dice esto, lo que queremos llevar en este momento es esto, cuidar la marca, comunicar el sentir y proceder de su representando, cuidando así la identidad corporativa. ¡Wow! ¡Maravilla! Trabajamos colaborativamente. Nos necesitamos. No es que yo trabajo en el norte y otro trabaja en el sur y otro en el este ni en el oeste. No, nos necesitamos. Para efectos nuestros trabajamos colaborativamente porque al final lo que queremos es quedar en la mente de la gente. Uno desde la parte visual y nosotros desde la parte de cuidar ese cliente interno, externo y mixto, ¿sí? Ahí estamos nosotros. Entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Ajá, bueno, miren, ahora dije, ¿quiénes somos? Relaciones públicas, diseño gráfico, ¿qué somos? Creativos, me van diciendo si no es cierto, ordenados, expresivos, innovadores, investigadores, cuidamos de la marca, trabajamos en equipo. La tecnología ahora es nuestro mejor aliado más que antes. La reputación para nosotros es invaluable. Transmitimos identidad corporativa a través de productos y servicios con soportes diversos para llegar efectivamente. ¿Y a quién queremos llegar efectivamente? Miren la imagencita que les puse aquí. A la mente de nuestros clientes, sí señores, a la mente de nuestros clientes. ¿Y qué hacemos para eso? Buscamos resultados que sean únicos. Volvemos al punto que le dijo la profesora Sandra. Aida, no se nos olvide. Atención, interés, deseo y accionamos. Mire, les voy a echar un cuento. Les voy a decir un cuentito aquí. ¿Qué hacemos? Miren esto de la Aida, cómo funciona. Aquí casualmente hace ni 10 minutos. No, media hora. Estaba conversando con mi papá y me preguntaba, oye, ¿tú no has entrado a los moldes? Digo, mire, estoy analizando sinceramente hasta dónde será productivo ir al mall con esta situación, como todos estamos en aprendizaje.
y cuesta trabajo, todo lo nuevo cuesta trabajo. Esto, la verdad que no todavía no me he atrevido a entrar a ningún mall, porque me da un poquito de miedo, ¿verdad? Por aquello de que está cerrado, de que el aire acondicionado, bueno, todos los cuentos. Pero en la televisión hay un comercial, y creo que a muchos de los que están aquí me está hablando. Hicieron la publicidad de tal forma que te dicen, ven que yo te estoy esperando. De un almacén que te está diciendo, hey, ya abrimos, mira, estamos aquí para tus mascarillas. No, ¿qué necesito? Necesito toallas. ¿Ya saben cuáles comerciales? Obviamente, ya lo saben. Nuestros amigos de Saks, y no trabajo con ellos tampoco. Pero, ¿qué estamos? Buscaron un resultado único. Pero ese resultado no solamente es para el presente. También están llevándolo hacia el futuro, porque están trabajando desde ahora, porque quieren ir convenciendo a la gente. Llamaron la atención. Pusieron a la gente en escucha activa y de manera empática. No es que yo quiero que vengas a comprar, es que yo estoy contigo y lo necesitas. Así de simple. Utilizaron muy buenos soportes visuales y crearon una composición que funcionaba. ¿Están viendo? Ahí está. Eso es lo que hacemos, crear ese soporte. Pero ¿para qué lo hacemos? Se dan cuenta que estoy utilizando las preguntas, ¿cierto? Bueno, lo estamos haciendo para cuidar, crear, posicionar y llevar siempre adelante la marca. ¿De dónde? La suya, la de la empresa, la nuestra. ¿Bien? Por eso, ¿cuáles son los elementos que utilizamos para tal fin? Recuerden, siempre investigar. ¿Cuáles son los elementos? Identificamos el problema. Hacemos un diagnóstico. Uh-huh. A través de algo se le llama el briefing inicial. ¿Sí? Dando inicio a un proceso creativo. Ese briefing inicial es esa investigación de campo, ese diagnóstico que comenzamos a hacer. Ok, ¿quiénes son mis clientes? ¿Hacia dónde quiero llevar esto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué tipo de público tiene que conseguirlo? ¿En qué momento lo tenemos? ¿Se acuerdan las 5 preguntas? Bueno, dando inicio a ese proceso, entonces nos damos inicio al proceso creativo de manera estratégica. Ah, ¿qué estrategia? Miren que la profesora dijo, los colores, estamos en un momento, el momento que estamos pasando, ella habló de colores, amarillo, si no me equivoco, sí, entonces yo decía, sí, tiene toda la razón, estos colores que son los del momento, y por el momento no es que sean moda, pero son los que en el momento me están transmitiendo un sentimiento, me están diciendo algo, me están diciendo que ponga atención. Eso nos va a ayudar a generar las bases para así realizar algún tipo de campaña e implementar una idea que sea muy activa. Tú eres marca. ¿Cuándo lo utilizamos? Señores, todos los días, 24/7, cuide su marca. Miren, le digo acá a mis estudiantes de Relaciones Públicas, el cuidado de la marca es para todos. Cómo usted camina, cómo usted se viste, cómo usted se presenta, cómo usted habla, cómo maneja sus redes sociales, qué pone en sus redes sociales, señores, porque es que resulta que las redes sociales forman parte de la hoja de vida que el recurso humano está revisando. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Siempre, 24/7, porque usted es su propia marca. Miren, estamos haciendo relaciones públicas. ¿Dónde estamos? Miren lo que les puse allí. En las recomendaciones, claro. Oye, mira, oye, qué trabajo más. ¿Quién hizo ese trabajo? Fulanito, fulanita de tal. Oh, estamos en las recomendaciones de nuestra marca, de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad. Quedamos aquí, en la mente de la gente, en lo que sintió, en lo que vio y aprendió de manera ordinaria. Ni siquiera, sino que por costumbre, pam, 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 aprendió a hacerlo. ¿Qué está pasando ahorita mismo con las mascarillas? Todavía la gente está aprendiendo en que en la calle no debe estar haciendo esto, bajarse la mascarilla, sino mantenerla. Están aprendiendo que, bueno, sí, tenemos que estar a 2 metros de distancia. Estamos en esta, se han creado muchas campañas para quedar en la mente de la gente, en ese sentir que es de sentimiento y que es visual, que en algún momento te dice, bueno, no me gusta esto a los 2 metros, no me gusta esto de que cuando te saludo y estoy feliz que tuve tanto tiempo sin verte hacerte y que te quiero mucho, y le digo a la gente, mira, te voy a saludar como Walter Mercado, con todo mi corazón.
Mira, para reírme un poco, porque la verdad es que quisiera abalanzarme y abrazar así con un abrazo apretado, pero es que resulta que los tiempos cambiaron. Y eso es lo que le llamamos ese sentir, la parte visual, ese aprendizaje de forma ordinaria, pero que la publicidad, las marcas y todos los que nos están poniendo nos están llevando de manera empresarial o institucional y responsabilidad social, que vayamos aprendiendo que el tiempo ha cambiado, que el mundo cambió y que a nosotros nos toca aprender. Cerramos o no, hay que aprender. Reforzando en lo que les he traído el día de hoy, y confío, Dios primero, sea de su utilidad, vemos que la identidad, la imagen y la reputación nos va a ayudar, ¿a qué? A crear marca, de forma empresarial, institucional y muy importante, la personal. Para ello, ¿qué proyectamos? Energías positivas, proyectamos nuestra marca, recuerde, 24/7. Así diseñamos gráficamente el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, haciéndonos visibles en un presente y para el futuro, porque nos estamos formando para el presente solamente, ¿no? Nos estamos formando para el futuro, nos estamos formando para allá, pero para el futuro, y desde ya hay que comenzar a crear marca. Entonces nos hacemos visibles, construimos. Por eso la profesora dice, yo los pongo desde el primer año a hacer trabajo. ¡Exacto! Les está ayudando a crear su marca, a que usted comience a agarrar confianza, a que diga, yo puedo, yo soy y yo seré siempre. Eso es, somos diferentes. Si Dios nos hubiera querido iguales, si tuviéramos gemelos, tampoco fuéramos iguales. Somos mentes diferentes, hay que fluir, hay que desarrollarse. El mensaje visual nos transmite la identidad y sentir de sus clientes. Cuida la identidad. Los que somos creativos, innovadores, ordenados, trabajamos en equipo, no se nos olvide, trabajamos en equipo de forma colaborativa para ayudar a crear esa marca, esa reputación que es invaluable, señores, no descuide su reputación. Buscamos y creamos cosas únicas, haciendo marcas, identificando problemáticas a través de un briefing inicial, ¿se acuerdan? Ese diagnóstico, ese estudio de campo, hacia dónde queremos llegar, hacia qué público quiero llegar, de qué forma quiero llegar, porque no a todos mis públicos llego de igual forma, para poder cuidar de nuestra marca, porque de allí van a venir las recomendaciones al quedar en la mente de la gente, en el sentir, y es importante ser empáticos, mis niños y jóvenes y profesores. Usted es un maravilloso profesional, por tanto, las relaciones públicas son su mejor elemento para crecer empáticamente con sus diversos clientes. Recordemos, somos marcas, te distingues o te extingue. Muchísimas gracias, se les quiere mucho, ha sido un placer haber compartido este momento con ustedes. No saben cuán maravilloso fue para mí cuando me invitó la profesora Rusia, le dije, Rusia, mira, con pasión, con amor, con determinación, allí estaré contigo, estamos reguete ocupados, pero para momentos como estos, para compartir estos momentos, mira, nada mejor, y como se lo dije, mi inicio profesional desde hace 17 años, es formar estudiantes, me fascina lo que hago y amo hacer estas cosas. Muchísimas gracias y aquí dejo de compartir pantalla, a ver si nos vamos para acá, ajá, y vuelvo con ustedes, confío que les haya gustado, y si me quedan preguntas también. Excelente presentación de la profesora Medrano, abrimos la sesión de preguntas. Pregunten con confianza, miren, cualquier cosa, si no la sé, la investigamos juntos, ¿qué les parece? Así es, profesora. Una pregunta, así es, profesora. ¿Cómo hacemos para tener esa vitalidad, esa alegría, ese brillo? Nos fascinamos. Miren, profesora, nos juntamos y nos damos energía juntitas aquí, de pura proyección. Es el sistema soberano, es el sistema soberano. ¡Wow! Profesora, nos juntamos, usted invítenos, que nosotros ya, Rusia sabe, aquí cuando nos juntamos estamos cansadas, tenemos de todo, pero aunque sea cuando nos juntamos nos reímos de nosotras mismas y vea, para adelante y seguimos. Así tiene que ser, así es. Efectivamente. Gracias, mi profa. El ánimo y el aspecto. El
El aspecto de la motivación es muy importante para la creatividad, y eso es algo que Berta tiene de sobra para compartirnos a nosotros. En medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio de la dificultad, como ella dice. Se le nota. No es que tengamos una completamente respuesta de millonarias, sin embargo, el enfrentar esa vida y ese diario, esta pandemia, con alegría, con entusiasmo, con positivismo, definitivamente, y con agradecimiento, hace mucho más llevadero todo el aspecto de nuestras vidas, con pandemia y sin pandemia. Buenos días. Así es, mi amigo. Soy estudiante de Vega, soy de la carrera de edificación de tercer año. Doy las gracias a la profesora Sandra porque ella nos invitó, soy estudiante de optativa, y nos invitó que ella iba a tener una ponencia este día. Me ha encantado ambas conferencias, muchas gracias por expandir nuestros conocimientos, porque aunque esté en otra carrera no quiere decir que todo va vinculado, todo se une, todo, el color todo, también se une con todo, la arquitectura. Magister Berta, me ha encantado mucho, y sugiero que para el próximo congreso invite también a la profesora Berta para los estudiantes de edificación, para que esa motivación de esas relaciones públicas que también se necesitan en la carrera de edificación, porque siempre se ve todo como tan cuadrado. Así que me encantó, muchas gracias. Bueno, ustedes invítenme que yo hago el tiempo. Una sugerencia que dejo abierta, pero en verdad muchas gracias, porque en medio de todo felicito a todo al equipo. Yo sí. Porque ha sido un congreso altura de los conferencistas hacia nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por todos los conocimientos que están compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias y felicidades. A usted, mi bella Yariela, muchas gracias por la motivación. Esta es la gasolina que necesitamos nosotros los docentes para continuar. Así que le agradezco que me haya echado gasolina en el día de hoy. ¿Y cómo es que dice nuestro amigo? ¿Cómo es que dice el de reggaetón? ¿Cómo es que yo tengo la gasolina? Aquí andamos nosotros. Bueno, que tengan un feliz viernes. Gracias. Y gracias por este cierre de clausura, esta clausura está muy, muy buena. Yo hubiera querido participar en muchas conferencias, solamente pude participar los lunes, en la de diseño gráfico, pero por cuestión de tiempo, pero yo hubiera querido estar en todas, porque no importa la carrera que estemos, todos los conocimientos son valiosos. Y no hemos terminado todavía. No hemos terminado, exactamente. Esperen ahí. Gracias. Esperen ahí sentaditos. Y en el foro, estoy pendiente también con el foro, bien. Gracias. Ahora, tenemos actividades y para clausurar, ahorita tenemos también pues actividad ya para cumplir con esta sesión matutina. Profesora Berta, quiero agradecerle enormemente esta energía que nos ha transmitido, esta pasión que muchos tenemos en este grupo de docentes, por eso que cree usted que estamos aquí, este grupito que estamos aquí presente de profesores, está la profesora Gilma, la profesora Blanca, la profesora Roxana, la profesora Sandra, la profesora Rusia, ¿verdad? Somos parte del cuerpo docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño, específicamente en la carrera de diseño gráfico. Y damos servicio también acá a los chicos de edificación. Entonces, esta energía que usted pues, nos ha traído, créala, que lástima que ya hoy es el viernes, pero bueno, el día es que uno como que ya va decayendo, pero al contrario, usted no ha elevado nuevamente la cumbre, la montañita esa de energía, ese biorritmo que debemos tener nosotros, y nos encanta este tipo de docentes que transmitan eso, energía, deseo de hacer las cosas. Hay un mar de dificultades, ¿verdad? Y nosotros tenemos que superar esas dificultades, pues, sobrepasarlas y seguir adelante. Y precisamente ese es el lema de este cuarto congreso. Las dificultades se van a presentar y nosotros tenemos, ¿verdad?, que sobrevivir y tenemos que evolucionar. Así que mil bendiciones y que siga conservándose así, de esa forma tan genial, tan amena, ¿verdad?, igual para compartir sus conocimientos y su experiencia. Gracias, profesora Rusia, por tomar en cuenta a la profesora Berta.
Muchas gracias a ustedes, muy feliz de estar y aquí sigo continuando con la expositora, el expositor que sigue. Un placer y ya saben, o te distingues o te extingues. Así que a distinguirlos. Los quiero, un mundo. A la orden, Rusia, mi amiga, tú sabes que te amo y siempre voy a estar aquí contigo. Igualmente, bendiciones. Thank you.